Buen día. Buen día, papi. Buen día. ¿Cómo lo pasaste ayer? Como siempre. ¿Y vos? Bien. Fui al club con las chicas. ¿Qué hiciste vos? Nada. Te aburrís bastante los domingos, ¿no? Bastante, sí. Buen día. ¿Qué haces tan temprano? Me cambiaron el horario de esta semana. Vení, vení, Blanca. ¿En qué andan estos? ¿Qué? ¿Estos en qué andan? No sé. Acordate de champán, ¿eh? Sí, sí. No te olvides. ¿Cobraste vos ya, che? No, todavía no. ¿Precisas plata? No. Es nada más que para recordarme que le debo. Eso es. Ah, Jaime. Llamó Julio para averiguar si el cinturón estaba listo. Otra vez trabajando para tus amiguitos bacanes. Vos sí que sos gil, ¿eh? ¿Sabés cómo se llaman los tipos como vos? No. Pero sé cómo se llaman los tipos como tus amiguitos. ¿Pero ya empezás? ¿Qué te importa si Jaime le hace un cinturón a un amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo si lo único que hacen es explotarlo a este? ¿Se puede saber por qué no te metes en tus cosas? ¿Yo me meto con tus amigos? Mis amigos no son como los tuyos, che. ¿Qué quieres decir? No me hagas hablar. Que no te conviene. Tu hijito parece un gángster, ¿eh? Hace amenazas con suspenso. ¿Tenés un cigarrillo? Toma, lleva. Uy, qué cara de velorio tenés. También cumplo 49 años. ¿Hoy? Pero viejo, tenemos que festejar. Cállate, que voy a festejar. ¿Qué, vas a hacer un cumpleaños familiar? Ah, no, tampoco. Parece que los chicos no se acordaron. Mejor. Y nos vamos de joda. Tengo una mina para presentarte, que es... Che, Robledo, ¿vos tenés la carpeta de baño? Sí, creo que sí, me fijo. Café arde tuyo. 11 puntos, dice. ¿11? Y es la segunda vez, me va a dar un infarto. Uy, che, hablando de Prode, el loco no vino a trabajar hoy. ¿Se lo habrá sacado? Mira, limpio, limpio. Me quedarán tres palos y medio por mí. Morfate bien, ¿eh? ¿Cómo iba a morir el boliche ese? ¿Qué vas a tomar? ¿Café? ¿Cómo café, viejo? Una copita. Bueno, tráigame coñac. Para mí un whisky importado. Chico, ¿eh? Esteban. Sí. Siempre fuiste así. Desde chico, me digo siempre. Me acuerdo cuando iba todos los mediodías a tu casa a morfar. Tu vieja cocinaba fenómeno. ¿Venías todos los mediodías? ¿Vos sabés que no me acuerdo? Bueno, es una manera de decir. Iba seguido. A mí me impresionaba un poco que en tu familia todos hablaran tan bajito. Porque nosotros los Viñales somos bastante gritones. Alegre, ¿no? Pero mira, che, tanto hablar de mi negocio me olvidé de preguntarte por tus hijos. Debe ser grande ya. ¿Cuántos tenés? Tres.
Esteban, que tiene 26. ¿Mm? Blanca, 23. Y Jaime, 20. Mirá vos. Los míos son chicos. Yo me casé de grande. La disfruté mientras pude, ¿sabes? Porque lo que vos por poco te casás de pantalón corto. Te metejoneaste desde chico. Y era linda, Isabel. ¿Cómo está ahora? Isabel murió. ¿Cómo? ¿Murió? ¿Me lo decís en serio? No, perdóname, viejo. Ya sé que me lo decís en serio, pero... Pero qué desgracia. ¿Y cuándo fue eso? Y hace como 20 años. ¿20 años? ¿Y vos no te volviste a casar? Claro, es como si fuera soltero. ¿Tantos años? Te gusta la libertad, ¿eh? Bah, viejo, me vas a perdonar, pero tengo que ir a la oficina. Pero claro, che, claro. ¿Cuándo nos vemos? Venite a casa, así conoces a la patrona, a los chicos y te muestro las fotos. ¿Qué fotos? ¿Pero qué haces eso, loco? Pago yo. Las fotos de cuando éramos chicos. Ah, eso me gustaría, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer? Mirá, tomá mi teléfono. Dame el tuyo que yo te llamo. Mirá, no tengo tarjeta, lo noto acá. Llamame a la oficina que estoy siempre ahí. Clavacho. Un día de estos te lo vas a sacar, loco, ¿eh? Yo sé lo que te digo. Un día de estos te lo vas a sacar. Sí, vos cargame. Pero esta semana metí 9 puntos. ¿Eh? Me estoy acercando. Méndez hizo 11. ¿11? Y era la segunda vez. Méndez es un capo. Sí, Méndez es un capo. Pero también acierta cada uno. Me da una bronca esa gente que pone cualquier resultado y la pega. Bueno, también es cuestión de suerte. Sí, ¿y qué pasa si somos una vaca entre todos? ¿Te parece? ¿Qué puedes perder? Bueno, pero vamos a hacerlo organizada, ¿eh? Bueno. La boleta la llenamos una semana cada uno. Una semana para todos, ¿entendés? Pero cuando no la haga yo no quiero saber cómo es. Me pone nervioso. Santomé, el gerente me pidió que acompañara a los dos nuevos empleados de la sección. La señorita Laura Avellaneda. ¿Cómo le va? El señor Alfredo Santini. Encantado. ¿Me lo vas a presentar? Un compañero, Robledo. Deme la ficha, mente. Encantado. Sí. Gusto. Siéntense. Permítame. Gracias. Con permiso. Bueno, señorita Avellaneda, creo que con su experiencia le conviene trabajar en los cálculos de incrementación de ventas. Es más difícil, pero por lo menos no es tan aburrido. Muy bien, señor. ¿Qué le pasa? ¿Está asustada? Poco. Es la primera vez que trabajo en un sitio tan grande. ¿Tan grande? A nosotros ya no nos parece. Señor Santini, usted ya conoce el sistema que usamos en los libros de mercadería, ¿no? Sí, señor. Bueno. Perdón, señor Santomé. ¿Hay posibilidades de que yo trabaje mirando una ventana? Sufro de claustrofobia, ¿sabe? ¿Mirando una ventana? Yo no quisiera molestarlo el primer día, pero es un problema psíquico. Un trauma. Sí, sí. No se preocupe. ¿Méndez? ¿Sí? Usted tiene la llave de los escritorios, ¿no? Sí, señor. Che, Robledo, la señorita va a trabajar aquí. Me parece muy bien. Conseguirle la llave del armario. Y decirle a Sánchez que le muestre los libros de producción. Macanudo. Usted va a trabajar aquí. Ubique al señor Santini mirando la ventana del fondo. ¿Mirando la ventana? Es que soy claustrofóbico. Lo lamento. Lo lamento tanto, señor. No tiene nada que lamentar, hombre. Venga, Méndez. Venga. Le voy a presentar a los compañeros de oficina. Martínez, por fin una mujer. Hola, ¿qué tal? Hola. Encantado. Debe ser terrible para usted este asunto de la claustrofobia, ¿no? Es psicosomático, pero con asumirlo no se pasa, ¿eh? Ah, cierre. Perdone. Avellaneda Santini, nuestro experto en PRODE. ¿Usted de Leo? ¿De qué? ¿En qué fecha nació? El 20 de agosto. No le dije. Leo típico. ¿Y en qué soy típico? El azar. Es irresistible para los leoninos.
podemos hacer el horóscopo, ¿eh? ¿Controlamos? Sí. Busque Ibañez. Sí, Ibañez. Linda piba, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 24. Bueno, tan piba no es. Ah, no. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Tutankamón? No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Nada, no tiene nada que ver. Pero le danos un buen tema de conversación para mí hoy, ¿eh? ¿Lo encontró? Sí. Ibáñez y compañía. 200 bujías. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños, viejo! Gracias, chico, gracias. ¿Qué dice? Creí que se había olvidado. Bueno, ¿cómo? Vamos a comer que me muero de hambre, ¿eh? ¿Qué hace con cada esa cara? Cada uno a su lugar. A ver, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué es, un regalo para mí? ¿Ah? ¿Qué es eso? No sé. ¿De los tres? Ajá. A ver. A ver. Esto es un lujo. ¿Te gusta? Sí, pero me va a dar tanta vergüenza. Pero, por favor, usted se merece eso y mucho más. A ver, ten un poquito. Ahora me lo voy a poner. Dame eso a mí, dame. ¡Qué elegancia, señor! ¡Qué elegancia! Pero es demasiado. Mira. A ver, acá. ¿Cómo queda? Muy bien. Sí. Saliste a mí, no sos nada feo vos, ¿eh? ¡Qué pintón, papi! ¿En serio? ¡Bárbaro! Cuando largue el trabajo me lo pongo y no me lo saco más. Ahí está. ¿Y ahora cómo así también? ¿Qué tal? Muy bien, claro. Papá, ¿de veras pensás dejar el trabajo el año que viene? Claro. ¿Sabes que me parece mentira que estés harto de trabajar? ¿Qué vas a hacer acá encerrado todo el día? ¿Cómo sabes que voy a estar encerrado todo el día? Porque para ella el mundo se divide entre los piolas que son felices porque trabajan en las oficinas y los desdichados que se quedan en la casa atendiendo a la familia. Mentira, yo nunca me quejé de eso. Che, no empiecen a pelear ahora. ¿Y si hacemos un brindis en mi honor? ¿Qué les parece? ¿Lo tengo que hacer yo? No. ¿Cómo lo vas a hacer vos? Te deseo una noche feliz, papá. Con tus hijos. Salud. Amén. Hoy al mediodía me encontré con un tipo que era de mi barra de pibe. Un gordo terrible que me dio la lata como una hora. Al principio no me podía acordar quién era. ¿Pero no te dijo el nombre? Sí, Piñale. Me lo dijo enseguida. Pero no me podía acordar. Y eso que me acuerdo de todos, ¿eh? Pobre. Cuando me preguntó por mamá se quedó tan mal. ¿Conocí a mamá? Sí. ¿Se acordaba de ella? Claro. Feliz de él. Yo no me acuerdo. Yo sí. Permiso.
me va a hablar de Sidacé. Vos viste que las flacas se ajan mucho. Mi hermana, la más chica, la más flaca, ahora parece mayor que yo. Le da una rabia. Bueno, ella no dice nada, verá, le da una rabia. ¿Vos sabés que yo no puedo parar de pensar? Siempre estoy pensando en algo. Ni leer puedo. Porque no me queda. Enseguida estoy pensando en otra cosa. Lo mismo cuando coso. ¿Y el paquete? ¿Dónde está el paquete? Ahí está. La clienta lo debe estar esperando. Yo coso muy bien, pero no me gusta. Es igual que todo. Estar encerrada en casa. Mi marido se enferma cuando le digo que odio la casa. Claro, para él es fácil. Se pasa el día en el negocio viendo gente. Me dice que mire la televisión. ¿Vos sos bancario? No, ¿por qué? Pero en tu trabajo sacas cuentas. Y a veces. ¿Por qué? Porque en la cama pones esa cara. Ay, perdón, perdón. Ahí está Jaime. Menos disimular a este. Pero no trabaja, llega a cualquier hora, falta sin avisar. Ahí tiene, a fin de año en fija que le ofrecen a usted la sugerencia, ¿eh? Pero seguro que si se va se la regalan a este. No te apures, que falta como un año todavía. ¿Te crees que este va a durar tanto? ¿Y si dura? A ver cómo te quedan los anteojos. Perdón. Te quedan perfectos. ¿Por qué no los usas siempre esos anteojos? Cuando salís del trabajo también los usas en la calle. 406/6 del 7 al 14 de junio, 237 mil pesos. .425/9 del 15 al 22 de agosto, 113 mil pesos. Santini. Estaba distraído. No, si ya me di cuenta. Dígame, Santelli. ¿Está seguro que a un tipo tan fino como usted le puede gustar un trabajo como este? ¿Un trabajo que no le interesa? Pero si me interesa. Claro que este trabajo me interesa. No. A mí me parece que a usted este asunto de la claustrofobia no lo deja concentrarse. Sí, sí. Me dijo Sierra que usted sabe mucho de signo de su viejo. ¿Por qué se dedica a eso? Podría tener su espacio en una revista. Me distraje un momento. Eso le puede pasar a cualquiera. No quiere decir que yo sea un inútil. No. Nadie dijo que usted sea un inútil. Lo que me parece es que su trabajo mucho no le gusta. Claro. A lo mejor a usted le gustaría otra cosa. ¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte? ¿Viviendo otra vida? ¿Haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee? ¡Idiotas! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable? ¿Qué pasa, Santini? ¿Por qué grita? Perdón, señor. Me distraje. No, la culpa la tengo yo, che. Lo empecé a cargar. Perdóname, Santini. Va. Ahora se tranquilizan, che. Y trabajan un poco para variar. Sí, cómo no. Escúcheme, Suárez, ¿pudo solucionar el problema de Avellaneda? Viejo, en medio de tanta gente no se puede hacer milagros. Estoy hablando de trabajo, Suárez. Ya llevamos 2 semanas haciendo las extras por culpa de su sección. Por mí, si usted tiene la fórmula para no trabajar, úsela. Pero no mejoró, venía a mí ni a mi gente, ¿quiere?
Hoy estuve haciendo cálculos. Con lo que tengo ahorrado cuando deje de trabajar, puedo arreglármelas 3 años y 2 meses. Con un par de contabilidades que haga por año, como changa, puedo llegar a 5 años y 2 meses. ¿Eh? ¿Pero será posible que no hable de otra cosa? Vos hace 1 año y medio que trabajás y ya estás podrido. ¿Qué te extraña después de 35 años en un mismo lugar? ¿Pero por lo menos pensaste lo que vas a hacer? Y bueno, no sé. Aparte de eso, algo se me va a ocurrir. Por ahora todo lo que quiero es perder el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Nunca tuve mucho tiempo para mí. Pero perderlo yo, ¿eh? No como en la oficina. Haciendo cálculos estúpidos que no le interesan ni a mí ni a nadie. Como dice Santini. Tal cual. ¿Quién es Santini? Un empleado nuevo. Un tipo raro. ¿Cómo raro? Sí, es un afeminado. Y hoy le dio un ataque. Les empezó a gritar a Robledo y a Méndez. A decirles si estaban conformes con esa vida miserable que llevaban. Lo que decía era bastante cierto, ¿eh? Robledo dice que el muchacho, por su problema, en el caso que sea una normal... ¿Vos querés decir marica, papá? Bueno. ¿Se dice marica? Sí, ya sé que se dice así. ¿Cómo no lo voy a saber? Pero me cuesta acusarlo. ¿Por qué acusarlo? ¿Es un delito? ¿Y qué es lo que te decía Robledo? Ah, que el muchacho por eso está como marginado. Y mira las cosas desde afuera. Porque para él toda la sociedad está mal construida. Bah, está todo en contra. ¿Y para vos? ¿Para mí qué? Sí, para vos, que sos un tipo normal. ¿No está todo en contra? No te oí llegar. ¿De dónde venís? Del cine. ¿Cómo del cine? Si son las 3 de la mañana. ¿De qué te reís? De vos. Pusiste cara de padre. ¿Viste? Así me gusta. Que temblés de miedo cada vez que abro la boca. ¿Qué haces? Estoy buscando las fotos. Las que me dio la abuela, ¿te acordás? Creí que estaban por acá, pero no las encuentro. Y a las 3 de la mañana te pones a buscar fotos. Sí, se me ocurrió. Hoy estaba contándole a una amiga una cosa que me pasó cuando era chica. Y me acuerdo que había una foto de ese día. ¿Qué día? Fue cuando vos y yo salimos solos. Que me llevaste al zoológico, ¿te acordás? Ah, pero eras muy chiquita. Nunca más salimos solos. Por eso me acuerdo. Esta pieza está terrible. Me da vergüenza, pero no sé por dónde empezar. Ahí estaba la máquina de coser de mamá, ¿no? Sí. Papá, ¿cómo la quería su mamá? Pregunta rara. Sí, sí, pero decime, ¿cómo la querías? Sí. Mucho. ¿Y nunca se aburrieron? No tuvimos tiempo. ¿Papá, no te gustan las viudas? ¿Qué decís? Te pregunto. ¿Qué, me quieres casar? ¿Y por qué no? Está muy pintón usted. Sí, ¿por qué no te casas vos? Dejarte solo con estas bestias, no.
Además, por ahora no tengo con quién, así que... No sé, algo quiero hacer. Pero no sé bien qué. A veces me da miedo. ¿Cómo miedo? Miedo. Miedo que no me pase nada. Que nunca me pase nada, como a... Terminé, señor. Está bien. ¿Quiere que espere mientras lo revisa? ¿Usted lo controló? Sí, dos veces. Está bien, hombre. Dejen una expedición y váyase a su casa. Gracias, señor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. De quejarse, ¿Por qué, señor? Para reemplazar al pobre Santini. Tomaron un lindo muchacho, ¿no? Ah. Venga, que le ayudo. Traiga su lista. Pero si usted ya terminó, señor. Igual tengo que quedarme. Venga, así nos vamos antes. Bueno. Dicte nomás. Bancalari. No, espere. 500 bujías. ¿Dónde iba? Ah. Aquí hay un tilde en lápiz. ¿Ves? Si hacen tantos controles que prefiero marcar poco para que después no quede desprolijo. Es un tilde muy femenino. ¿Usted los precisa los anteojos? ¿O los usa para taparse? ¿Eh? No, porque yo tenía un compañero mío en la secundaria que se sacaba y se ponía los anteojos, como usted. No los precisaba, pero era tímido y creía que eso le tapaba un poco la cara. No, yo sí los preciso, me los recetó el oculista. Donado 100 bujías, modelo 17M, 30 platinos, modelo 20M. Flores, 165 bujías, modelo 17F. Yo no hubiera querido hacerla quedar, pero Robledo Méndez y Sierra ya se aguantaron tres veces la semana pasada. Sí, me dijo Robledo. Pero es una buena idea eso de turnarse. No está bien que se quede sin usted. Yo no tengo más remedio. Además, no me importa demasiado. A mí no me espera nadie. Pero el pobre Keller estaba desesperado. Y a usted a lo mejor lo esperaban también. No. ¿Nadie? Hoy no. Hoy no. Pero tiene novio. Más o menos. ¿Y el pobre sabe que es un novio más o menos? ¿Y a usted no lo esperan? Soy viudo. Hace 20 años. Ah, no sabía. ¿Vive lejos? Una hora más o menos de viaje a casa. Iba a llegar muerta de hambre. ¿La invito a comer algo? No, le agradezco, pero me esperan a comer. Papá y mamá. Papá tiene la costumbre que hasta que yo no llego no deja de trabajar. ¿Qué hace su papá? Es sastre. Pero muy malo. ¿Cómo? Todos los sacos le salen igual. Con los hombros tristes, como dice él. Al único que le quedan bien es al maniquí. Pobre papá. Muchas veces sabe lo que dice. Que lo único bien hecho en este mundo es la música de Bach.
¿Usted es hija única? ¿Por qué? Se me nota. ¿No? Qué rara es la calle hasta ahora. Yo soy medio maniática. Me gusta caminar, ir por lugares distintos. ¿Por qué? No sé. Para variar. No me gusta andar siempre por los mismos sitios. Ay, te va a pensar que estoy medio loca. O al contrario. Ahí viene. Bueno, muchas gracias por su compañía. Esta mañana. Esta mañana. Se va a vivir solo, se va. ¿Pero por qué? Papá, vos sabés lo que pasa con Jaime. No sabía que pasaba algo. Sí, vos sabías. Vos sabías, todos sabíamos. Vos también decías que tenía amigos raros. ¿Y? Y bueno, él es como sus amigos. Blanca, ¿qué estás diciendo? ¿Vos sabés lo que estás diciendo? ¿Te vas? Sí. ¿Se puede saber por qué? Así es más fácil para todos. Yo no quiero que sea fácil, Jaime. Pero yo sí. No quiero ni que me juzguen, ni que me traten como un enfermo, ni que hagan nada. Jaime. Quiero estar solo. Quiero que me dejen tranquilo. No es eso lo que te pregunto. ¿Y qué es lo que me preguntas? Jaime, no quiero que sufras. No quiero que te quedes solo. No entiendo qué es lo que te pasó. No sé por qué no me di cuenta antes. Porque no querías. Pero no te preocupes, que igual no te hubiera servido para nada. ¿No? Jaime. ¿Estás seguro? ¿Seguro que las cosas son así? Sí, sí, estoy seguro, sí. Pero no sufres. Eso que a vos te asusta todavía no pasó.
La carpeta de Inchausti, señor. Oiga, Heller, ¿qué pasaba con la Avellaneda? ¿Se estaba mandando la serenata? ¿Por qué? No, digo, porque estaba metado bla, bla, bla. No, pobre piba, al mediodía la vi peleándose con un tipo en el café de la otra cuadra. Y me parece que lloraba. ¿No vio la cara que tiene? ¿Se peleó con su novio? Sí. A veces es bueno pelearse con el novio. Para empezar de vuelta. No, esta vez no quiero empezar de vuelta. Pero por algo está triste. No, no es por eso. Es que me hago ilusiones y las cosas siempre me salen mal. Yo sabía todo lo que tenía que decirle, pero me puse tan nerviosa que como una idiota me largué a llorar. Me da tanta rabia ponerme a llorar. Hola, papá. El señor Alejandro Ferrero, mi padre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El señor viene a buscar las herramientas que Jaime tenía en el taller. Sí. ¿Quiere sentarse a tomar un café? No, no, muchas gracias, pero no tengo mucho tiempo. Bueno, entonces voy a buscar las cosas, ¿no? Sí, sí. Permiso. Bien. Así que usted es amigo de Jaime. Son lindas las casitas de esta época, ¿eh? Jaime me contó que viven acá desde que él nació. No, no. De mucho antes, desde que me casé. ¿Jaime vive con usted? ¿Conmigo? No, ¿por qué? Vive en una pensión. ¿Pero por qué se le ocurrió que vive conmigo? No. Fue una idea. ¿Qué clase de idea? Perdóneme, pero usted no es demasiado grande para ser amigo de Jaime. ¿Eso qué quiere decir? Usted sabe muy bien lo que quiero decir. No, no sé. Me lo va a tener que decir más claro, señor Santomé. Usted piensa que yo soy el degenerado que pervirtió a su hijo y no se anima a preguntármelo. Pregúntemelo. Si me lo pregunta, yo le voy a contestar. No sé qué preguntarle. Me gustaría saber cosas de Jaime. Saber cómo vive. Pero no sé. No sé. Te escuché. Yo no soy el depravado que pervierte a su hijo. No hay ningún depravado. Y nadie está pervertido. Yo no entiendo nada de esas cosas. ¿De qué cosas? ¿De qué cosas? No se burle. Yo no lo conozco a mi hijo. ¿Tu hijo? Su hijo es un muchacho triste que no tiene las mismas inclinaciones sexuales que usted. ¿Mm? Aunque a esta altura no sé si tiene alguna inclinación sexual. Está demasiado asustado para permitirse nada. ¿Asustado de qué? De ser distinto. Duele ser distinto, ¿sabe? Debería hacer muecas más seguido. Le quedan muy bien.
¿Qué cara tengo cuando no hago mueca? ¿Cómo? ¿Cara de Ontario? Ay, no lo entiendo. Una vez me dijeron que tenía cara de bancario. No. Cara de empleado que saca cuentas. No. Usted tiene cara de hombre. Hasta mañana, señor. Avellaneda. Qué casualidad. Qué casualidad. ¿No quiere tomar algo? Bueno, gracias. Ahí hay lugar. Mire, tengo poco tiempo, voy al cine con una amiga. ¿Ya no hay novio? No, ya no. Va. Linda, ¿no? Sí. Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? Un té, por favor. Café. Bien, señor. No es casualidad, ¿no? Este encuentro, digo. No es casualidad. Hace una semana que vengo todas las tardes aquí. Usted dijo una vez que siempre pasaba por aquí cuando iba a casa de una amiga, ¿se acuerda? Entonces, me senté a esperar que pasara. ¿Por qué? Me gustaría encontrar la manera perfecta para decírselo. Yo creo que estoy enamorado de usted. A mí era lo más lógico hubiera sido callarme la boca. De todos modos, pase lo que pase, haga cuenta que es un homenaje. Y por favor, no se sienta molesta ni obligada a nada. Yo creo que empecé a darme cuenta el día que la primera vez que la acompañé hasta el colectivo, el día que hablamos de su novio, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. De la pelea. Va. Tenía que decírselo, ¿comprende? Sí, comprendo. Comprende, pero no tiene nada que decir. Bueno, dígame usted primero qué quiere decir con que está enamorado. Creo que me voy a sentir más ridículo todavía. Usted no quiere hacer el ridículo, pero yo tampoco. Estar enamorado puede querer decir muchas cosas para los hombres. Bueno, ponga lo mejor de esas cosas. Me hace sentir muy mal decírselo, pero usted podría ser mi hija. Y los dos lo sabemos. Y ahí está el problema. ¿Qué puedo ofrecerle yo? Noviazgo. Dentro de 10 años voy a cumplir 60. Lo que le propongo entonces es
Un acuerdo. Un convenio, si quiere, entre lo que yo siento. Entre mi amor y su libertad. Cuando usted entró a la oficina, yo cumplía 49 años. Y hace 20 que soy viudo. Nunca había sentido que una mujer podía ser una pareja. Con usted lo siento todo el tiempo. No sé, tengo como la sensación que es la única persona con la que podría hablar de ciertas cosas. Con la que no me cansaría de verla cada mañana al despertar. Y la conozco. La conozco. Sé cuántos lunares tiene en la cara. Que se arregla el pelo cuando está nerviosa. Que la rutina la aburre a muerte. Que cruza la pierna izquierda sobre la derecha. Bueno, yo creo que eso es estar enamorado, ¿no? Me resigné a tantas cosas en la vida. A no ser importante para nadie. A no entender demasiado a mis hijos. A no viajar, a no escribir un libro. No quiero resignarme a perderlo a usted también. Sin intentar algo, por lo menos. Yo sabía. Más o menos. Pero sabía. Por eso no parezco demasiado sorprendida. Porque no lo estoy. Yo esperaba que usted me lo dijera. Pero no sé qué hacer. Usted me gusta. Lo quiero. Me parece. Pero es todo tan complicado, ¿no es cierto? A lo mejor tendríamos que pensarlo un poco. Yo no soy muy valiente. No sé si voy a poder soportar una situación un poco rara, ¿no? Me gustaría ser más vieja. O que yo fuera más joven. No. Usted es como es porque tiene la edad que tiene. Pero yo no sé. Hay tantas cosas que no me gustan en mí. Y si ahora empezáramos a hacernos mal, si empezáramos a ser desgraciados. Yo no puedo perder. Para mí siempre es mejor sufrir que estar viviendo como estoy ahora. Pero usted es tan joven. Usted podría pasar por alto este episodio. No. Me parece que ya no podría.
Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Martín. Quería decirle que usted es muy bueno conmigo. Que se porta muy bien. ¿Ah, sí? En serio se lo digo. Usted dice eso, pero cuando yo era chico, me enseñaron que cuando uno se porta bien, le dan un premio. Claro, te lo mereces. Linda. Laura, ¿qué pasa? Qué lástima. ¿Es por mí? Qué lástima, qué lástima. Que todo haya sido así. Que yo no haya nacido antes. Que vos hayas vivido todo este tiempo sin mí. Me da tanta pena. Señor Santomé, ¿puede explicarme algo, por favor? ¿Cómo no, Avellaneda? ¿Cómo hago para contenerme en el trabajo y no besarlo a cualquier hora? No sé, pero me alegra mucho que usted también tenga ganas. Gracias, señor Santomé. Vení, Martín, vení. Rosa, tráeme el sobre. Y a ver si nos deja un rato tranquilo, ¿no? ¿No quiere un licorcito? No, 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 muchas gracias. Con el café. Dale, Rosa, tráeme el sobre. ¿Sabes dónde lo dejé? Sí, ya sé. Ahora te lo traigo. Qué barullo, ¿eh? Pero vos debes estar acostumbrado también con tres chicos. Sí, pero los míos ya son grandes. Y claro, pero estos están en la edad que más joden, viejo. Estos son como yo con mis hermanos. Tienen pura energía. Aquí tenés. De veras, no quiero licorcito, no, pero chiquito. Más sí, servilo una vez. ¿Qué tanto ofrecer? Sirve y listo. Gracias, gracias. Alejandro le sigue pegando. ¡Oh, déjalo, que no se va a morir! ¿Cuánta azúcar toma el señor? Pero che, a ver si lo dejan tranquilo una vez. Oíme. ¿Qué? Volvé cuando se duerma tu marido. ¡Qué grosero que sos! Está buena mi cuñado. Deja, deja el café ahí. Vení, vení, sentate. Te voy a hacer sufrir un poco. ¿Te acordás de esta? Pero sí, claro. Qué joven están tus viejos, ¿viste? ¿Y te acordás de esta vecina? Ay, pero doña Luisa, la vecina del fondo. Qué bien cantada esta gallega. Y dirás que... que vos tenés la misma cara. Vos eras serio de pibe, ¿no? Mirá que yo era flaco. No creí que era tan flaco. ¿Y de esta te acordás? Escayola. ¡Claro, Escayola! Te acordaste de Escayola. ¿Te acordás que era el más gracioso de la barra? Sí. ¿Te acordás que contaba los chistes más graciosos y él no se reía nunca? Era genial. Comí con él hace un mes. ¿Ah, sí? Sí, yo lo veo de vez en cuando, ¿sabes? Pero ahora está cambiado. Panzón, pelado. Y ahora se ríe. ¿Cómo se ríe? Más que yo se ríe. Sos un animal, viejo. Con perdón del señor, sos un animal, mira. Le dio la ceja con la llave inglesa. Le podía haber sacado un ojo. Algún día, mira, me la vas a matar por culpa tuya. ¿Cuántas veces te pedí que no me dejara las herramientas tiradas? Ah, sí, hombre. ¿Viste cómo se asustan las mujeres?
Uy, mira la que encontré aquí. ¿A ver? La de fin de año. La que sacamos con toda la barra. Es lo del chueco, que se le casaba a la hermana, ¿te acordás? ¿A quién estás a ver? ¿Te acordás? Sí, que le decíamos el cruel. Ay, ¿qué? Mira quién está aquí. ¿Quién? A Don Cris. Pero está elegantísimo. A Don Cris, carajo. No le veo la gracia. ¿Eh? ¿Sabes que me daba bronca? ¿Qué cosa? ¿Sabes que desde chico me daba bronca que me llamaran a Doquín? Ah, ¿sos vos? Claro, ¿sos vos? ¿Qué toma? Bascolé. ¿De qué te reís? Bascolé, me siento un sátiro. Pero sí es riquísimo. ¿Por qué no te pedís una voz también? No, gracias. A mí déjame con el café. Cobarde. ¿Querés ir al cine hoy? ¿No tenías que encontrarte con Blanca? A las 10:30. Me va a presentar al novio. Estoy contento. Pero tengo miedo. Bueno, no... No querrá que yo haga un discurso, ¿no? No, al contrario. Recién venía pensando que era yo el que tenía que hacer un discurso. Pero... Pero si querrá saber cosas de mí. Sí, claro, pero... No sé cómo se pregunta. No tengo experiencia. Mire, yo tampoco. No soy un buen partido, ¿sabe? Y no pienso cambiar. Blanquita dice que a usted esas cosas no le interesan. Pero de todas formas a mí me parece mucho mejor decírselo. No soy uno de esos triunfadores del mañana que le dice. No sé. No gano demasiado porque... No me interesa trabajar 20 horas por día. Prefiero hacer otras cosas como... Trabajar en política. Bueno, mire, en realidad a mí no se me ocurre comentarle nada más, ¿no? Si usted quiere preguntarme algo. Perdóneme, me tenté pensando... Yo le dije todo lo contrario al padre de Isabel. Isabel era mi mujer. Le dije que yo sí era un triunfador del mañana. Pobre viejo. Seguro que no me creyó. ¿Qué te pasa? Nada, estoy podrido de hacer horas extras y salir a cualquier hora. ¿Y para no hacer las de noche, las haces de mañana? No, es lo mismo. Vengo una hora antes. Igual no puedo dormir. ¿Te pensás quedar ahí toda la mañana? Sí, señor. Hasta empezar mi horario de trabajo. ¿Qué me mirás? Lo único que quiero es irme antes. Tener la noche para mí. Para vos y para quién más. ¿Vos te crees que no se te nota? Y dale, larga. Vos tenés una mina. Esto puede ser trágico. Hasta es muy peligroso. ¿Y? ¿No me vas a contar nada? No. Y para eso me levanté una hora antes. Guardia, viejo, que está justo para víctima, ¿eh? Te tomás todo muy en serio y te podés meter en cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar peor que no pasarme nada? No, eso es cierto, ¿ves? Haceme un favor. Siempre que no sea trabajo... No jodas, haceme la boleta del prote que yo no entiendo ni medio. Justo yo. Que como dice el loco... Soy una bestia con acierta una.
¿Sabés qué le tienen preparado a los muchachos para la semana que viene? No se cansan de cargar ustedes. Ah, esto es terrible, ¿eh? ¿Viste que cuando hacemos la boleta nosotros no quiere saber qué le pusimos? Le van a hacer creer que Méndez acertó todos los resultados. Me va a dar un infarto, tengan cuidado. Ay, Dios. Racing San Lorenzo. Va, dan a Racing lejos. Che, ¿pensás seguir haciéndote el discreto mucho tiempo? Con el asunto ese de la mina, digo. Voy a preparar un té. Sácate la ropa que te vas a resfriar. ¿Dónde están los fósforos? En el primer estante de la cocina. ¿Qué hace? Siempre igual, ¿eh? Siempre detrás del diario. A veces me olvido que tenés cara. Y pienso en vos como el titular de una página deportiva. ¿Estás mamado? Por una vez que te digo otra cosa que los buenos días, me preguntas si estoy mamado. Qué increíble. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a ver el partido? No. Jugábamos en Rosario y no tenía ganas. ¿Y no salí con tu novia? ¿Estás en casamentero o en detective? ¿En padre? Tarde amanecimos. ¿Es una acusación? No. Oíme, Esteban. Esteban. ¿Querés bajar el diario de una vez, carajo? ¿Pero qué te pasa? ¿Ahora gritas también? ¿Pero qué les pasa a todos en esta casa que no pueden dejar de hincharme? Parece que Blanca también quiso hablar con el diario, ¿no? No. Blanca estuvo tratando de averiguar por qué vos no vivís más en esta casa y por qué yo soy un amargado. ¿Y vos le ayudaste a entender algo? ¿Qué cosa? ¿Por qué te borraste de esta casa sin decir nada? Era eso, ¿no? Muy bien. Yo estoy viviendo con una mujer. La quiero. Tengo derecho, ¿no? Es muy buena persona. Pero es mucho menor que yo.
Ya te lo dije. Así que ahora que te pones de novio te despertás. El padre abre los ojos, mira a su alrededor y dice, ¿qué le pasará a este chico pobre que está siempre tan amargado? Me pasa que vos sos mi padre. Eso es lo que me pasa. Me pasa que no sé cómo salir de esta trampa de hacer todos los días lo mismo, 30 años, para después jubilarme. Porque soy igual a vos, igualito. Y eso es lo que me da miedo. Es como tener adelante un espejo, ¿me entendés? Un espejo que adelanta. Y lo peor es que no tengo nada que reprocharte. Sos un buen tipo, sos inteligente. Pero lo que me mata es pensar que va a ser siempre igual toda la vida. No. Eso si vos querés. ¿Por qué? ¿Vos lo quisiste? No. No, querido, no. Yo me resigné. Porque yo a tu edad no tenía bronca. Si hubiera tenido bronca, no hubiera hecho la vida que hice, ¿no? Pero vos estás a tiempo. Vos podés largar todo. Eso se dice fácil. Si no sé hacer otra cosa. ¿Crees que me muera de hambre? Pero, hijo, hijo... Si yo a mi edad me atrevo a vivir con una mujer que podría ser mi hija, si yo tengo el coraje de empezar de nuevo, ¿cómo no vas a poder vos? Tenés que poder. Pensá qué querés. ¿Qué clase de vida querés? Y vas a ver que no depende tanto del trabajo. Eso lo aprendí ahora yo. Lo que uno quiere de verdad es lo que está hecho para uno. Y entonces hay que tomarlo. O intentar. En eso se te puede ir la vida. Pero es una vida mucho mejor que la, qué sé yo, la de trepar o juntar guita o resignarse. Esa chica... La chica de la que me hablaste. Sí. ¿Cómo se llama? Laura. ¿Y es linda? ¿Cómo era mamá? Pero es muy fácil, hombre. Méndez llama por teléfono y dice que nos sacamos el prode. Entonces vos hacés que te asombrás tanto, que le pasás el tubo a otro y listo. Pero no entendés que yo no sirvo para esas cosas. Lo voy a hacer fracasar todo, vas a ver. Atendé vos. ¿Pero cómo? ¿Y usted dónde va a estar? Pero yo no sirvo para eso, Martínez. ¿Cómo se lo tengo que decir? Pero tenés que poner cara igual, ¿eh? Si no, lo vas a hacer fracasar todo. ¿No les parece un poco peligrosa la broma? ¿Hasta cuándo la van a hacer durar? No, es por un rato nomás. Méndez viene enseguida. Guarda. Buen día. Buen día. ¿Méndez no llegó? No. ¿Lo necesitas? No, ¿para qué lo voy a necesitar? Mejor me quedo por acá para poder atender. Yo, Robledo, ¿ayer no viste a Méndez? A Méndez no, ¿por? Como a veces van juntos a la cancha, pensé que... No, no lo vi, ¿no? Che, loco, ¿cuántos millones había para el PRODE? 740. Salga del escritorio que ya está por llamar. Thank you.
¿Hola? No, Martínez. ¿Quién es? ¿Qué te pasa? Méndez. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué decís? Vamos, che, no hagas broma. ¿Qué? ¿Los 13? ¿Qué dice? ¡Metimos los 13 puntos! Cerdito. No, escúcheme, Sierra. Aquí los muchachos. Va, todos decidimos. Hasta que consiga otro trabajo. No es sacrificio para nadie, somos muchos. Te juntamos el sueldo entre todos. Hasta que te arregles. Vamos, viejo. ¿Por qué no se van a la mierda? ¿Te acordás el día que a Santini le dio el ataque? Una semana antes de irse. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te das cuenta? De otra forma, él hablaba las mismas cosas que Sierra. ¿Quién, Santini? Sí. Ya sé que eran distintos, pero él tampoco podía aguantar. Y nos llamaba esclavachos todo el día, como Sierra. No sé, pero me parece que es por eso que nos complotamos sin darnos cuenta. Y hacemos algo para sacarnos de encima. Para que dejen de molestar. De soñar en voz alta. Y vos tampoco podés aguantar. ¿Por qué no te tomás ahora esas vacaciones que tenías pendientes? ¿Eh? Laura, vos sabés que voy a dejar el trabajo, ¿no? Sí. ¿No te parece loco? No, ¿por qué? Y ahora que echaron a Suárez, todo el mundo me dice que me van a ofrecer la sugerencia. Pero vos no querés quedarte. Sí, pero ¿cómo nos vamos a arreglar? Y algo se nos va a ocurrir. ¿Qué pasó? Ay, sí. ¿Así que no te va a importar vivir con un jubilado? ¿Ya vos no te importa vivir con una resfriada? ¡Qué bien estás! Nunca te había visto tan bien. La querés mucho, ¿no? Sí. ¿Y no se van a casar? No. Es muy joven, no sería justo. ¿Pero lo dice ella eso? Lo digo yo, pero ella entiende. ¿Y cómo es? ¿No querés ver por vos misma?
Tiene novia. Tiene novia. Tiene novia. Sónate bien, ¿eh? No me hagas pasar vergüenza delante de mi hija. Hola. Bueno. Hola. Llegó el momento. No te pongas nerviosa porque yo estoy más asustada que vos. Ya se estaba pasando el arroz. ¿Me extrañaste? Mucho. Yo también. ¿El arroz? Ah, tengo que contarte. No sabes cómo lo imita Gélida Robledo. Hoy me acompañó hasta el ómnibus y no paré de reírme en las tres cuadras. Martín, viejo, te estaba esperando. Vamos a tomar un café. Perdóname, pero me están esperando. Un cafecito, te tengo que contar. ¿Me están esperando, en serio? Pero es que te tengo que contar, estoy desesperado. ¿Por qué? Pasó nomás. ¿Qué pasó? Lo de mi cuñada, hombre. ¿Qué cuñada? Y sí, viste, estaba cantado. Me buscaba. Uno tiene su fama, pero ahora me vuelve loco. ¡Loco! Me parece que mi mujer ya se divorció y no sé qué hacer, viejo, no sé qué hacer. Bueno, ese es el destino de los seductores. Ya, me voy porque me están esperando. No me cargues encima. Te digo que estoy desesperado y te vas. Perdón, San Tomé, estaba con Santillán. Siéntese. Bueno, San Tomé, aquí estamos. No le voy a contar ninguna novedad. Me imagino que usted sabe que quedó vacante la sugerencia. Bueno, el puesto es para usted. De modo que solo quedaría hacerlo oficial, ¿no? Bueno, en realidad... No me agradezca nada, hombre, por favor. A mí me viene muy bien contar con su ayuda. Tengo que llevar a mi mujer a Europa si no quiero que me mate, así que... Bueno, yo diría que usted se venga por las tardes de poco a trabajar este piso. ¿Cuánto tiempo tengo para contestarle? Perdón, no entiendo. ¿Para contestar qué? Si voy a quedarme o no para aceptar la sugerencia. Pero, San Tomé, ¿qué le pasa? ¿Te enfermo? No. Estoy muy bien, gracias. Pero... Después de 30 años me tiento bastante la idea de hacer otra cosa y quiero dejar de trabajar. No diga pavadas, hombre. ¿Usted cree que alguien le va a ofrecer un puesto ejecutivo sabiendo que piensa retirarse como un viejo chocho? ¿Y qué piensa hacer? ¿Ir a tomar sol en un banco de plaza? Pero no le avergüenza, che. Dentro de 5 meses, todo va a ser tan distinto. Más. Aunque sea tarde para algunas cosas, con vos igual va a ser distinto. ¿Para qué cosas es tarde, a ver? Para tantas cosas. ¿Pero para qué cosas? Bueno, para escribir un libro. Para bailar como Fred Astaire. ¿Por qué es tarde para escribir un libro? ¿Vos me querés? ¿Cómo? ¿Sabés que nunca me lo dijiste? Ay, ay, ay.
difícil ser romántico con esa tos. Sí. Pero vos tenés fiebre. Somos dos idiotas. Tenías que haber ido al médico hace una semana. Me va a decir que me quede en cama. Y bueno, te quedás. Y vos llamás a la oficina y decís, mire, no voy a poder ir porque tengo que quedarme a cuidar a Avellaneda. No, lo mejor va a ser que me vaya unos días a casa de mamá. ¿No te querés quedar solo? No. Entonces no voy. No, mejor anda. Tu mamá te va a cuidar mejor que yo. Pero no te quedes solo aquí. Mejor anda con tus hijos. Te vas a poner triste. ¿Eh? ¿Qué haces, viejo? Hola, ¿cómo te vas? Con el balón. Estaba tratando de dominar la pelota. ¿Y Blanca? Piso. Me había entregado a Moretti. Está cambiando. Contra Moretti. Alonso. ¿Van a salir? Chiso, por el medio. Sí. Jugando con la ley del offside, la defensa de Vamos y se juntaron todo, ¿vieron? Pero me es que gile, que son esos tipos. Que retrocedían. Mira. Los otros que no querían avanzar. Eran los de River. Ica. Alonso. Moretti, posición adelantada. Otra vez. Nos parece que había un jugador de Banfield que lo habilitaba. Eso le parece de más a todo el estado. Papá, no sabía que venía. Puede ser Terzaghi, ¿no? ¿Te vas a quedar? Exacto. Ven, ven. Rubén flota. Atesorando. Atesorando. ¿Pasa algo? No, no. La devolución de Caputo. Laura tiene gripe. Está en casa de la mamá. Se queda por dos o tres días. ¿Comiste vos? No, pero no tengo hambre. El bambino Veira. ¿No querés venir con nosotros? No, estoy un poco cansado. Vamos, Blanca, que se hace tarde. Vamos, porque no tiene más pena. Morete. Bueno. Buenas noches, señora. Chao. Hasta luego, papá. Chao, linda. Chao. Chico parecido al de Morete, pero con una cabellera. ¿Querés venir? No, quiero acostarme temprano. Ah, ¿te quedás? Sí. Espéreme en la puerta, que ya voy. ¿Pasa algo? No, hasta Ángelo. Estoy bien. ¿De veras? De veras. Saque de arco. Favorable bueno. A Banfield. Hasta luego. Hasta luego. Envió hacia adelante Terzaghi. Zuccarini. Hubo infracción antes de Carranza. Tiro libre para Banfield ya tomado. El bambino Veira. Tirado por izquierda Silva. Número 9. Silva. Filiol. Otra vez el arquero. Morete. Frente a Terzaghi. Mastrangelo. Sí, Mastrangelo. Sale Romero. Romero cubre la pelota. Saque desde el arco para abajo. Hola. No, Robledo. ¿De parte de quién? Ah, sí. ¿Cómo sigue? Ah, bueno, bueno. No, no hay problema, no. Mándale saludos a sus compañeros y que se mejore, ¿eh? No, no hay problema, ya le aviso. Adiós, adiós. De parte de Avellaneda. ¿Querían hablar conmigo? No, para avisar que el médico no la deja levantarse y que tiene para unos días. ¿No te dijeron cuánto? No, como le iba a preguntar. Para que piense que la estamos apurando. Claro. ¿Pasa algo? No, ¿por qué? ¿Tenés una cara? Un poco cansada, nada más. El asunto ese de la mina. ¿Anda bien? Bien. Por favor,
viejo, ahora se marca mucho más a presión. ¿Y eso que está diciendo? Que se marca más a presión. Eso no quiere decir que se juegue. ¿Pero cómo no se va a jugar, oh? Ah, ¿eso le llama jugar? Yo quisiera saber... Ah, mira qué bonito. Escuchame, ¿así que eso es jugar? Sí, sí. No, por favor, hombre. Pero yo quisiera... Jugaría como si jugara en tiempo mío. Mira, un jugador de antes. Un jugador de antes quisiera verlo ahora, jugándolo ahora. Ah, claro, que un viejo no haría absolutamente nada. Yo te digo los jóvenes. Los jóvenes cuando están en la tercera juega o no juegan. Sí, juegan. Y bueno, la primera que hacen, la primera del palo tienen. Duro si está en la cancha. Por favor, y eso picado también se marca. Robledo, pare. Rico, che, Robledo. Vamos, paren un toco, viejo. Hola. ¿Sí, con él? Ah, ¿cómo está? ¿Pero qué está hablando? ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca, hijo de puta! ¡Cállese la boca, hijo de puta! ¿Pero qué está hablando? ¿Qué ¡cállese pasa, la boca, me entiende! ¡Cállese la boca, dame, hijo de puta! ¡Pero que dame! ¡Cállese, hijo de puta! Que ¡hola! Calles, ¿quién habla? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Ah, ajá. No, lo siento, sí, perdone. Lo que pasa es que se impresionó. Y, sí... Aquí todos le teníamos mucho cariño. Perdone. Avellaneda. Murió esta mañana. Para vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer un traje. ¿Cómo no? ¿Usted trajo la tela? No, no. Voy a ver si tengo algo que le guste. Del barrio, ¿no? No, me lo recomendaron. Estos son muy buenos. Está bien. ¿Para cuándo puede estar listo? Primero tengo que tomarle las medidas y tiene que elegir un modelo. Como este. Bueno, me espera un segundito, le voy a tomar las medidas, ¿eh? Linda, ¿no? Era nuestra única hija. Perdóneme. Mi señora le va a tomar las medidas. Ella lo hace muy bien. Perdóneme. Es usted, ¿no es cierto? Ella me habló de usted. Se pasó los últimos 10 días hablando de usted conmigo. Él no sabe nada. Yo quería avisarle, pero... no hubo tiempo, todo... todo fue tan rápido que...
Además, no había ningún motivo. El médico dijo que era el corazón y que... que eran cosas que podían pasar. Que no se podía prever. Me lo imaginaba usted así como es. Creo que lo reconocí cuando abrió la puerta. Perdóneme, pero... yo no quería venir. No sé por qué vine. Durante todo este mes estuve como atontado. Y hoy salí de la oficina y vine directamente para acá. No sé qué decirle. Desde ese día no hablé de ella con nadie. Yo necesitaba... Sí, lo comprendo. Tengo algo para usted. Laura quiso... quiso mostrarle a usted las fotos de cuando ella era chica. Se las iba a mostrar cuando... cuando volviera a verlo. Se las voy a dar. Y ahora váyase y no vuelva nunca más. Perdóneme. Pero él no sabe nada de esto. Y yo no sabría qué decirle. Perdóname, papá, pero estábamos muy preocupados. Pasa. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Puedo ayudarte? Thank you.
Yo sé que es idiota lo que voy a decirte. Pero no tenés que pensar que se terminó todo. No era ella solamente. Vos tenías ganas de vivir otra vez.